buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles como todos los días. Les agradezco el favor de su atención. Les invito a que nos acompañen. Estamos en la iglesia de Nuestra Señora del Dulce Nombre en estas fiestas y ferias de Pascua. Les agradezco mucho todos sus buenos comentarios, todos sus mensajes que nos llegan y les invitamos de todo corazón que no se pierdan las transmisiones. Hoy es miércoles de programa especial. Terminando la misa, tenemos un programita por ahí de un viaje para todos ustedes a donde hemos ido. Bienvenidos, incensario. Reverencia a la cruz. Avanzamos despacito. Primero el incensario. Buenos días tengan todos ustedes. Les damos las gracias por ayudarnos, a los chicos del coro que siempre son muy dispuestos y a los monaguillos que no se diga que ese no. A los monaguillos que tantas ganas tienen de ayudarnos. La gente les manda muchos saludos a los monaguillos, los quieren ver, se desbaratan por ustedes, ¿verdad? Y gracias pues a ustedes por querer estar aquí, por querer ayudar, porque no me están ayudando a mí, los monaguillos le están ayudando a Dios, nuestro Señor, es ofrecernos al servicio de Dios. Así que hoy quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por un país donde vamos a pedir por un país donde sabemos que nos ve muchísima gente. Pedimos por un país que yo también quiero mucho, donde estamos creciendo mucho. Fíjense que un país que está en el tercer lugar de más vistas, donde más nos ven a través de YouTube, es Colombia. Vamos a saludar a nuestros hermanos de Colombia, que Dios les bendiga a todos ellos, los que nos ven en los diferentes departamentos. Ya un día de estos voy a empezar a pedir por los departamentos de los países que pedimos, porque nos ven muchos y se emocionan cuando el Padre dice su nombre. Entonces, un saludo a nuestros hermanos colombianos que nos ven allí o que nos ven fuera de Colombia. También hoy quiero pedirle a Dios por todas las personas que trabajan en los tianguis. ¿Quién de ustedes le gusta comprar en los tianguis, señoras? ¿A quién le gusta comprar en los tianguis? A todos nos gustan los tianguis, ¿no? Tianguis quiere decir mercado sobre ruedas. Y eso es algo muy común en México, el tianguis. Y en muchos lugares pues tiene ya hasta sus días, ¿no? ¿Qué día va a haber tianguis? Entonces saludamos a nuestros hermanos que trabajan allí. Que Dios les bendiga, que vendan mucho, que les vaya muy bien. Y hoy quiero pedir, hoy vamos a pedir por una parte de los municipios de Oaxaca. ¿Cuántos municipios creen que tiene Oaxaca? ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que tiene Oaxaca? 570 municipios. Y los voy a decir todos, pero no en esta misa. No, sino aquí nos amanecemos, una partecita. Pedimos hoy por los municipios de Oaxaca, Abejones, Acatlán de Pérez, Asunción de Cacalotepec, Asunción de Cuyotepeji, Asunción de Ixcaltepec, Asunción Ochistlán, Asunción Ocotlán, Asunción
Tlacolulitla, Ayotzintepec, el barrio de la Soledad, Calihuala, Candelaria, Ciénega, Ciudad Ixtepec, Cuatecas Altas, Coicoayán de las Flores, La Compañía, Concepción Buenavista, Concepción Pápalo, Constancia de Rosario, Cosolapa, Cosoltepec, Culuapan, Cuilapan de Guerrero, Cuyameacalco de Villa Zaragoza, Chagüites, Chalcatongo de Hidalgo, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Heroica Ciudad de Jutla de Crespo, El Oxochitlán de Flores, El Espinal, Tamazulapan del Espíritu Santo, Fresnillo de Trujano, Guadalupe Etla, Guadalupe Ramírez, Guelatao de Juárez, Huevea de Humboldt, Mesones Hidalgo, Villa Hidalgo, Heroica Ciudad de Oaxapan de León, Huatepec, Huautla de Jiménez, Islán de Juárez, Juchitán de Zaragoza, Loma Bonita, Magdalena Paseo, Magdalena, Jaltepec, Santa María, Magdalena Jicotlán y Magdalena Mixtepec. Y hasta ahí nos quedamos. En otra misa ya dijimos otros municipios y luego diremos los demás. Por eso les invito a ver la misa todos los días. Luego me reclaman, ¡ay, no mencionó mi pueblo! Pues usted nomás ve la misa una vez a la semana, pues a ver si le atinamos. Vea la misa todos los días. Y así no va a haber duda de que le vamos a dar a su pueblo. Pues comenzamos esta celebración. ¿Cómo se llamaba el muchacho que se murió? ¿Cómo se llamaba? Lucio. Este muchacho se ahogó hace como 2 días, ¿verdad? El domingo. Y es muy lamentable. Es el campanero del Dulce Nombre, su papá, el que toca las campanas, este Juan, ¿verdad? Gran compañero de Doña Esperanza, que nos ayudan aquí los dos tanto. Pues le pedimos a Dios por su familia y voy a ofrecer esta misa por este muchacho, que no le pudimos dar misa de cuerpo presente porque se tuvo que sepultar inmediatamente. Pedimos por él y por su mamá, por su papá, que pues están pasando momentos muy complicados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza en la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos conceda recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momento.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a aprehender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: «Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida». Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el Senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: «Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro». Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: «Los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo». Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gozo, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Todos los seres humanos, me acuerdo cuando estudié filosofía allá en el seminario, nos enseñaron y nos dijeron: toda la persona que nace es una tabula rasa. Eso, tabula rasa, quiere decir una tabla lisa. Es como un tronco. Dice, y todos los seres humanos, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo conductas, maneras de hablar, maneras de expresarnos, nos van gustando ciertas comidas, cierto color de ropa nos gusta para vestir, y entonces aquello que nació siendo una tabula rasa, o sea, algo que no tenía nada de aprendizaje de este mundo, comenzó a tomar forma. Y si ustedes se fijan, sus hijos repiten muchas cosas que ustedes hacen. Y hasta ustedes lo dicen: mira, se parece a tu tía fulana, mira, se parece a tu hermano, mira, tiene los ojos de tu primo, mira, se parece a tu papá. Y muchas de las cosas no son los parecidos físicos que también los tenemos, sino las actitudes, ¿no? Mueve las manos como su papá, camina como su mamá, etc. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos producto de un aprendizaje a lo largo de la vida. Pero aquí viene algo muy interesante. Miren, cuando una persona nace, alguna vez hicieron un experimento. Había una familia que vivía en la selva, que no tenía contacto con otras personas. Y de hecho había un muchacho entre ellos que se alejó incluso de su familia y comenzó a vivir solo. De hecho no sabía hablar, porque pues no tenía que hablar con nadie. Y aprendió la lengua de los animales. Por ejemplo, aprendió a cantar como cantan los pájaros, los cocodrilos, o como hablan, o como no como hablan, sino como se manifiestan los animales. Él empezó a aprender ese idioma, porque no tenía el idioma con quien hablar otro ser humano, ¿no? Curiosamente. Entonces, todos los psicólogos
nos han enseñado, y los que estudian la antropología, o sea, la vida de las personas, nos enseñan que las personas, aunque nacemos tabula rasa, o sea, limpia de todo tipo de cosas que influyen en nosotros, sin embargo, también traemos algo que se llama la ley natural. ¿Y qué es la ley natural? Que aunque a ti no te digan que matar es malo, tú sabes que matar es malo. Que aunque a ti no te enseñen que robar es malo, tú sabes que robar es malo. No hay una persona que pueda presumir y decir, robar es bueno. No puede ser bueno lo que siempre ha sido malo. ¿Y por qué quiero llegar con esto a la verdad, al Evangelio del día de hoy? Fíjense, hoy nuestro Señor Jesucristo utiliza algo bien interesante del Evangelio para darnos a conocer algo más profundo todavía de la vida, la verdad. Cristo se va a presentar diciendo, yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. La verdad y la vida. Vamos a hablar hoy del segundo, de la verdad. Yo soy la verdad. La verdad viene de una palabra griega que significa develarse, o sea, mostrarse, darse a conocer. Eso quiere decir la verdad. Eso quiere decir verdad, mostrarse como yo soy. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Miren, todos ustedes y yo tenemos algo que se llama conciencia. ¿Alguna vez no han dormido ustedes por algo que hicieron, por algo que dijeron, por algo que les contaron, por algo que se enteraron? Sí, yo creo que alguna vez ustedes tuvieron alguna discusión con alguien con quien no pudieron arreglar las cosas y así se fueron a dormir y no pudieron dormir porque tu conciencia te decía, no estuvo bien, no le hubieras dicho, no le hubieras respondido. ¿Para qué le dijiste eso? Exacto, y no dormimos, ¿no? Porque la conciencia no nos deja ser y no nos deja vivir a veces ciertas conductas que tenemos. Yo les quiero decir que si ustedes quieren dormir tranquilos, si ustedes quieren vivir una vida en paz, tienen que ser enamorados de la verdad. Y la verdad no es aquella señora gritona, mitotera, que a todo mundo ofende en la calle. Porque el otro día me dijeron, mire padre, ve a aquella señora que está sentada allí. Sí, sí la veo, dice, mire, esa que está allí, padre, es el diablo encarnado. Ave María Purísima, le dije, tan mala es. Sí, dice, esa mujer, padre, y lo peor de todo, me dijo, esa mujer presume que a usted lo ve todos los días en YouTube. Ave María Purísima, no, pues que no presume, pero ¿qué presume? Ella es, padre, como usted dice que debemos de decir la verdad, ella no dice la verdad. Es grosera, es majadera. Se la pasa en la calle diciéndole, tú eres una metiche, tú eres una grosera, tú eres un tragón, tú eres un... Padre, y ella dice que ella es así, que porque a usted lo escucha, que debe de decir la verdad siempre. No. Una cosa es decir la verdad y otra cosa es ser una persona cínica, ser una persona demasiado grosera y majadera donde nadie te pregunta. Hay una verdad que dice que mucho ayuda el que no estorba, y yo le voy a agregar, mucho ayuda el que no opina donde no le preguntan, ¿verdad que sí? ¿No les ha pasado que ustedes están ahí muy a gusto y llega una o una persona, hombre o mujer, de la nada a dar su opinión, que pintaron su casa de azul y no falta quien llega y dice, ay, oye, es tu casa, ¿y por qué la pintaste ese color tan feo? Oye, mejor lo hubieras pintado de verde. Bueno, pero no es tu casa. ¿En qué te afecta? ¿Por qué te metes en lo que no te importa? La persona enamorada de la verdad no es la persona cínica que para todo mundo tiene respuestas y que a todo mundo ofende y que a todo mundo le dice hasta lo que no. Eso no es ser enamorado de la verdad. La verdad, Cristo dice, los hijos de la verdad, dice, actúan conforme a la luz y siguen la luz. ¿Qué quiere decir esto de ser enamorados de la verdad? Señores, lo contrario a la verdad es la mentira, es la hipocresía, es el cinismo. ¿Qué otra cosa es lo contrario a la verdad? El demonio. Por eso les voy a decir que los padres apostólicos y los padres de la iglesia
San Agustín, San Hilario y todos esos santos que existieron poquito después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ellos son llamados padres apostólicos porque conocieron a los apóstoles, y otros son llamados padres de la iglesia porque ya no conocieron a los apóstoles, pero fueron grandes escritores, decían, y definían al diablo. ¿Saben cómo definían al diablo? Al diablo, de hecho la palabra diablo quiere decir padre de la mentira. Entonces, todo lo enemigo a la verdad es mentira. Y si Cristo es la verdad, el mentiroso es enemigo de Cristo. Y esto hoy, fíjense, hoy la gente con la mano en la cintura echa mentiras, ¿o no es cierto? Echamos mentiras de todo lo que se pueda, sin miedo, sin compasión, sin temor, sin vergüenza. Mentimos y mentimos como si eso no tuviera consecuencias. Y sí tiene consecuencias. Miren, la mentira es la enemiga. La mentira es lo contrario a la verdad. Y si la verdad es Cristo, entonces cuando yo miento me convierto en un enemigo de nuestro Señor Jesucristo, completamente. Así que una persona que anda por la calle dando opiniones, destruyendo, ofendiendo a otros, no es amiga de Cristo. No podemos, escúchenme muy bien, conmigo se ofenden porque dicen, eres un grosero, eres un majadero. Oigan, ¿y quién les manda a verme? ¿Verdad que no? Pues que no me vean, ¿o cómo ven ustedes? Pues es como si yo me pongo en la calle a recibir todas las opiniones que me llegan. ¿Se imaginan si yo me pongo ahí afuera en la banqueta y digo, aquí voy a estar para toda la persona que quiere darme, venga a darme unas recomendaciones? ¿Cómo me iría si yo me sentara ahí a recibir a toda la persona que tiene que darme muchos consejos? ¿Cómo me iría? ¿Cómo cuántas me llegarían? ¿Eh? Sí, el otro día estaba en Pochahuisco, llegó una señora de fuera y yo estoy sentado atendiendo, llegó una señora y traía unos líquidos y me los quería echar en la cabeza, que para que me salga cabello, ya me los iba a echar y me alcanzó a echar una parte, ¿no? Y le dije, no, tranquila, espérese, por favor. Ay, no, padre, es que yo lo quiero mucho. No, espérese, pero yo no le estoy pidiendo ni líquidos ni que me venga. No, pues no. Ay, padre, usted es un soberbio. A ver, écheselos aquí al señor de enfrente. No, pues a él no. ¿Por qué? ¿Cómo le va a ir si se pone a echarle? No, o sea, a ver, señores, debemos de tener respeto y debemos de entender que ser amigos de la verdad no quiere decir andar de cínicos por la calle dándole recomendaciones a todo mundo y sobre todo a quien no nos ha preguntado o a quien no nos ha pedido nuestra opinión. Si alguien nos pide nuestra opinión, si alguien quiere escucharnos, démosle nuestro consejo, démosle nuestra opinión. Pero a quien no nos quiere escuchar o no nos quiere oír, a esa persona no tenemos por qué darle nuestra opinión, ni tenemos por qué hacerle mil recomendaciones. Pero aquí vamos a entrar a algo. Dice, todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Toda persona que sigue a Jesús y que le gusta la verdad, debe de portarse bien. Y todos nosotros, aunque nacimos siendo tábula rasa, crecimos en una escuela de la vida con nuestros padres, con quien nos haya criado, y ellos nos educaron en el amor a portarse bien. Yo les invito, ¿a quién ustedes le creen más? ¿Al que se porta bien o al que habla bien? ¿A quién le creen más ustedes? Se lo repito. ¿Al que se porta bien o al que habla bien? Al que se porta bien. Yo soy maestro, tengo mis alumnos. Tengo 20 alumnos. De los 20 alumnos, 15 siempre traen su tarea y 15 siempre son puntuales. Y tengo 5 que siempre esos 5 llegan tarde, no hacen la tarea, son unos cochinos, llegan a la escuela greñudos, mechudos, no se asean y siempre tienen mil disculpas, como el mentiroso. Es que se me hizo tarde, es que no me acordé de la tarea, es que nadie me explicó.
todos esos pretextos son producto de las mentiras, de un mentiroso, es mentira. ¿Por qué tú no hiciste la tarea y por qué aquellos 15 sí? ¿Por qué nunca llegas a tiempo? ¿Por qué siempre llegas tarde y los demás siempre llegan puntuales? Porque las obras son las que hacen a la persona ser verdaderamente auténticas y buscar la verdad. Así yo también les quiero decir, hermanos, lo que hace a una persona enamorada de la verdad no son sus dichos, son sus hechos. Y todo mundo sabemos lo que está correcto hacer, pero no lo hacemos. Nos hacemos guajes. ¿Sí conocen los guajes? A ver, explíquenme qué son los guajes, alguien de ustedes, para que la gente que no sepa yo le explique. ¿Son frutos de qué? ¿Eh? ¿Por qué se dice no te hagas guaje? Porque el guaje se ve la vaina muy grande, pero ya cuando le quitas las semillitas, ¿cuánto queda? Ah, pues hacerse guaje es como aquel que se hace el que sabe todo, pero no sabe nada o casi nada. Se hace tonto. Eso quiere decir hacerse guaje. Entonces, todo mundo sabemos lo que está correcto hacer. Hay que hacerlo. Simplemente. Yo sé que no me debo de agarrar eso porque no es mío y no lo voy a agarrar. Yo sé que debo de llegar puntual. ¿Por qué? Porque debo de ser puntual. Alguna vez llegué tarde, pues, pero no es la ley de la vida. ¿Por qué? Y cuando a ustedes les digan, oiga señora, ¿usted por qué es tan honrada? ¿Por qué siempre me da el cambio exacto? ¿Por qué siempre me saluda, señor? Usted siempre llega, siempre dice buenos días, buenas tardes. ¿Por qué? Hay que responderle, ¿sabes qué? Yo estoy enamorado de Cristo, conozco a Cristo y Cristo nos dijo que la verdad nos hará libres. Y yo soy una persona, o trato de ser una persona muy auténtica, no ser grosero, no majadero y buscar siempre la verdad. Y cuando una persona se porta bien, la conciencia vive tranquila. ¿No les ha pasado? ¿No les ha tocado alguna noche que duermen bien tranquilos? Porque su conciencia está bien. Y por otro lado, hay personas que saben que deben de hacer lo correcto y no lo hacen. No lo hacen. Porque no están buscando a Cristo, están buscando las obras de Satanás, las obras del diablo. Hay personas, ¿cuántas personas en nuestro México lindo y querido tienen acceso a tantas cosas para ayudar a tanta gente y no ayudan más que a su familia? Hablando, por ejemplo, de la política, hablando, por ejemplo, de tantas cosas en las que a veces está en mis manos ayudar a otros, pero no les ayudo, nomás pienso en mí. Y todas esas artimañas las hago en lo oscuro, donde nadie me ve. Aunque yo sé que es lo correcto, no lo hago. No lo hago. Pero también aquí viene otra cosa bien interesante. Hay personas que son muy correctas, pero no buscan la verdad, sino que buscan quedar bien con los demás. Yo me fijo luego en ustedes, yo escucho sus comentarios sobre mí. Cuando yo llego dicen, ¡córrele porque ya llegó el padre! ¡Ándale, peínate porque va a venir el padre Arturo, si no te va a regañar! Señoras, no les dé vergüenza conmigo, no me tengan miedo, no les dé pena. ¿Cuánta gente no viene a misa y no les da miedo, no? ¿Cuánta gente lleva una vida de infidelidad a sus parejas, de robos, de habladurías y viven como si nada? No me tengan miedo a mí ni hagan las cosas porque yo los veo o porque los ve su mamá. ¡Ay, ahí viene tu mamá! ¡Pórtate bien! ¡Mira, ahí viene tu papá! No, dejen de que los vea alguien. ¡Ey, Dios los está viendo! ¡Dios los está oyendo! ¡Dios los conoce y los ve y nos ve también a mí! Debemos de hacer las cosas correctas porque Dios nos ve, no porque nos ven los hombres, no porque nos ve la vecina o la mitotera o doña Juana o doña Chana o porque me ve el padre Arturo. Yo tengo que hacer las cosas correctas porque me está viendo Dios a mí y tengo que llegar a mi trabajo puntual, no por mi jefe que me regaña, sino porque yo sé mi trabajo y sé mis obligaciones. ¿Cuántas cosas cambiarían en nuestro México lindo y querido si la gente hiciera las cosas bien simplemente porque Dios los ve? Pero no,
apenas mandan a un inspector a una escuela, a una primaria, a una secundaria, mandan a un secretario de gobierno a revisar el trabajo de los empleados o en una empresa, y si esa persona es exigente, todos se le van en contra, como si el que exige estuviera mal, cuando deberíamos de agradecerle y decirle: gracias, jefe, por recordarme mis obligaciones, no volverá a suceder esto. Pero nos vale, nos importa un bledo, porque no somos amigos de la verdad. La persona que es amiga de la verdad, le dicen: señora, aquí la entrada es a las 8 de la mañana y la salida es a las 2 de la tarde. Le pedimos ser puntual. Oigan, ¿nos deberían de decir sea puntual? Hay unas empresas, fíjense nomás, a mí me da vergüenza, les dan un bono de puntualidad. Bono de puntualidad, Ave María, o sea, te tengo que pagar porque llegues puntual a tu trabajo. Ave María Purísima, ¿a qué estamos cayendo? Ya no más falta que den un bono de limpieza para que vengas rasurado y limpio. Hay cosas que no se tienen que recordar. Yo ya sé mi hora de trabajo, yo ya le sé lo que tengo que avanzar, porque luego voy con los albañiles y si no estoy yo, están echando chéveres bien a gusto, ¿da que sí? No todos, pero sí muchos. Si está ahí el ingeniero, si está el arquitecto, si llega el padre Arturo, todo se pone al 100. Se va el ingeniero, se va el arquitecto, se va el jefe, se va el padre, todo se desinfla. Porque esa gente no ama la verdad. Porque esa gente aparenta hacer las cosas correctas, pero no las hace. Yo pudiera celebrarles a ustedes mis citas de 10 minutos, así rapidito. Jesucristo, nuestro Señor. Que al cabo, ¿quién me ve? Te está viendo Dios. Dios te está viendo. Haz las cosas correctas, porque Dios te ve. Simplemente, arréglate, báñate, rasúrate, peínate, saluda. Llega puntual a tu trabajo. Exígeles a tus hijos y háblales a tus hijos de que no es que tú los veas, sino de que ellos deben de ser buenas personas, porque están enamoradas de la verdad, como las obras de las que habla Dios. Pues que Dios les ayude a todos los que ven la misa. ¡Ey, peínese ya, señora! Está viendo la misa toda mechuda usted. Aunque el otro día una señora me dijo: no nos ande diciendo viejas greñudas, porque eso es una ofensa. Debo decir vieja pelonas, yo creo, ¿qué? ¿A poco sí es mucha ofensa, señoras? ¿Se sienten ofendidas? ¿Y esa que se sintió ofendida, qué hacemos con ella? Pues que le apague, ¿verdad que sí? Y sea feliz. Yo lo hago porque quiero que sean felices. Simplemente hacer lo correcto. Donde yo esté, en lo que yo esté, hacer lo correcto. Si a mí me tocó la comida, pues echarle lo que le toca a la comida, no mentirle a la gente. No mentirle a la gente. Y servir comida del día y decir: señor, ¿qué comida quiere? Pues mire, del día tenemos esto y esto, y si quiere para preparar tenemos otras cosas. El pozole es de ayer, si usted lo quiere, pero está bueno. Eso es muy bonito. A mí, yo cuando llego a una cocina económica, luego la señora me dice: mire, joven, tenemos ahorita me comí ayer una carnita de puerco con ciruelas, ¿no? Sí, lo saben, ahorita hay ciruelitas, ¿no? También buenas. Llegué y me dijo: tenemos carne de puerco con ciruelas, tenemos huevito con jamón, tenemos esto es de ahorita, y de ayer tenemos pozole blanco y pozole rojo, o qué le quiere que le prepare. A mí me da mucho gusto cuando alguien te dice la verdad, no que te dicen: tengo mole, pozole, chilaquiles, chayotes, papas, todo tiene, pero está refrigerado. Y pues eso no está bien, hay que decir la verdad siempre. En eso y en todo lo que hagamos. Cuando a mí me piden una misa y yo no puedo, yo soy muy sincero. ¿Qué les digo a ustedes? No puedo ese día, pero mañana puedo. ¿Qué te parece? ¿Está bien, padre? Y así yo no los engaño, ni les miento, ni los dejo aquí esperando, ni ustedes a mí. Que Dios nos ayude a estar enamorados de la verdad, de lo que hacemos. Y cuando los del coro ya no me quieran ayudar, o los monaguillos, pues nomás díganme: yo ya me cansé, ya me tiene harto, ya. No le voy a ayudar, pero si me ayudan, gracias por hacerlo. En todo hay que ser sinceros. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie.
presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor les conceda en esta Pascua anunciar alegremente la palabra de Dios, mostrando un Cristo vivo a todos los fieles, roguemos al Señor. Por los que tienen la encomendación de guiar a los pueblos, para que el Señor les conceda ser dóciles a las necesidades de los ciudadanos y sean unos justos gobernantes, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que en medio de la fe reconozcamos en un corazón aquel que se ha resucitado y seamos dichosos al gozar siempre de su amor, roguemos al Señor. Por todo el pueblo de Dios, para que el Señor, que ha vencido a la muerte, envíe sobre nosotros su Santo Espíritu, así podemos salir y anunciar su palabra, roguemos al Señor. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles
cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te abre el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, de la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librarnos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues yo les quiero invitar a la gente que nos ve a través de YouTube o de Facebook o de María Visión, tengan mucho cuidado con los estafadores. Todos los días encontramos nuevos sitios con mi nombre o con mi disque nombre.
y hasta toman mi foto de YouTube o de Facebook oficial para ponerla allí, para aparentar que soy yo. Y escúchenme muy bien, si alguien les escribe por Messenger, o sea, por la parte de comunicación de Facebook, desde Facebook, si les escribe alguien diciéndoles que soy yo o que soy su secretario o su hermano o la encargada, pidiéndoles dinero, es falso, completamente falso. Yo a ninguno de ustedes le voy a escribir para empezar, y segundo, no le voy a escribir para pedirle. El que me quiere dar un donativo es al revés. Ustedes me escriben, Padre Arturo, y nosotros queremos darle un donativo, les mandamos la cuenta y san, se acabó, ¿no? Por WhatsApp a este número que aparece en pantalla. Estas personas que se dedican a robar y que son flojos y pecan porque están robando, han inventado barbaridad que necesitamos para las flores de la Virgen, hasta que se murió un monaguillo, ya inventaron, y que está enfermo el monaguillo y que el padre no haya dónde ir y que sabe cuánto. El otro día me mandaron las capturas de pantalla, les mandaron que el padre Arturo había sido hospitalizado de emergencia porque le descubrieron cáncer en la rodilla y lo estaban operando en este momento y por eso no podía contestarle, y que el padre no tenía para pagar su operación. Miren, yo tengo un seguro médico como sacerdote, y si no tengo, yo les pido, yo les digo de viva voz, es mentira. Esto es una mentira. Y si estuviera operado de las rodillas, pues no estuviera aquí paradito, ¿verdad que no? O sea, también el que lo cree, pues está medio tonto, media tonta. Señora, si usted me ve todos los días en misa en YouTube, estaré enfermo de las rodillas, a lo mejor de la cabeza, pero de las rodillas todavía están muy buenas. Así que tengan cuidado, hay estafadores. El que quiera donar, puede donar por el superchat, aquí en YouTube, ahí está superchat, le aprietan, es un cargo a la tarjeta y se acabó. Y la otra manera es pedir la cuenta, que es en Santander, o puede ser vía telégrafos, y se acabó. Pero yo nunca les voy a escribir para pedirles, tengan mucho cuidado, por favor. Muchas gracias. Y los monaguillos todos están sanos, están medios revolcadones a veces, pero están sanos. Y si un día uno de ellos se enferma, yo les voy a decir para que le ayudemos a la mamá, ¿verdad? Pero hasta ahorita todos los veo medios atarantadones, pero de lo demás están sanos. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Quédense a continuación un viaje que hicimos como todos los miércoles. Soy el camino que puedes andar, la mano amiga que puedes tomar. Si estás cansado de andar por ahí, piensa que tienes a quien recurrir. Yo soy la vida que andabas buscando. Soy agua viva que calma tu ser. Bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más. Estamos llegando y visitando un gran país que siempre había querido visitar, El Salvador. Vénganse, vamos a iniciar este recorrido. Traemos un grupo de personas que están muy, muy contentos de acompañarnos. Ya pasaron todos, yo voy al final del viaje y bueno, pues vamos a pasarles, sobre todo en un primer lugar, la ruta de Monseñor Romero, un obispo
asesinado por odio a la fe. Un saludo para todos ustedes. Un saludo para todos ustedes. Estamos llegando al Salvador, este país que está naciendo al turismo, un país que se ha convertido en el país más seguro de América, fíjense nomás. Y estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad de visitar este gran país, aunque sea unos pocos días. Les vamos a mostrar algunos lugares muy interesantes, naturalmente hablando, culturalmente hablando y también espiritualmente hablando. Comenzamos esta aventura, acompáñenos. Vamos rumbo a nuestros autobuses. Miren cuánta gente hay aquí, nomás muéstrale. Esperando a alguien, miren nomás. Muchísima gente hay aquí, esperando a alguien o alguna persona, algún tour que ofrecieron. Es impresionante lo que estamos viendo aquí en El Salvador. Y bueno, pues vamos a reunirnos con nuestro grupo. Acá enfrente ahorita los van a ver ustedes y van a poder disfrutar junto con nosotros de todas estas aventuras. Comenzamos este recorrido en nuestra llegada al Salvador. Acompáñenos. Este es el aeropuerto y está haciendo calor, aunque ustedes no lo crean, está haciendo mucho, pero mucho calor. Ya vamos bajándonos, miren, como pueden ver ahí a todas las chanas y juanas, vamos bajándonos, aquí vamos a desayunar y aquí tenemos unos monos araña, mírenlos. Sí son los monos araña, ¿verdad? Ahí, sí. Mírenlos, ahí están. Allá hay más, mira nomás estos monos arañas. Cuánta vegetación hay aquí en El Salvador, vieran qué bonito, es toda una selva, miren, vamos a ver. Y es un restaurante muy bonito a donde nos trajeron. Vamos a ir a ver estos changos, vénganse, mírenlos. Está muy hermoso aquí y muy húmedo, muy húmedo. Estamos en medio de la selva de San Salvador, del país del Salvador. Ahí tenemos a los changos, mírenlos, muy brincones. Ahí los voy a dejar un ratito con los changos, para que los vean, los voy a dejar un ratito con los changos y vamos a ir a desayunar también, para mostrarles el desayuno que nos mandaron. Ahí están, mírenlos, muy contentos ellos, brincando. Thank you.
de Monseñor Romero en la Universidad del Salvador. Fíjense que aquí tenemos los mártires jesuitas, que fueron asesinados estos sacerdotes por perseguir también a la educación católica y al pueblo católico del Salvador. Aquí está la división entre la guerra civil, ¿no? Mostrada por un militar con una calavera, y el pueblo, ¿no? Con una mujer, con un toro, y defendiéndose como pueden. Arriba tenemos la imagen también de Cristo con el pueblo, los jesuitas protegiendo al pueblo. Esta capilla, que se encuentra completamente en la universidad, del Salvador, podemos encontrar acá el lema a los mártires de la UCA, ¿no? Y dice: os vi llegar al puerto uno a uno con los barcos cargados de talentos y los premios prendidos en las redes, y en pocos años de intenso laboreo. Os vi llegar con ramos de claveles rojos como la sangre de mi pueblo, cortados por la noche aún con fresco. Os vi llegar al puerto uno por uno con ganas de reposar de tanto esfuerzo. Veníais así, cansados pero alegres, como veníais del frontón del juego. Llegabais sonrientes pero serios, dejabais allá abajo el bombardeo, las guindas, los escuadrones y los miedos, vosotros liberados ya de las torturas, pero el pueblo seguía aún sufriendo. Aquí tenemos las tumbas de aquellos sacerdotes que vimos allá, los nombres de ellos, cuándo fueron asesinados, cuándo murieron. Ahí está la foto de Monseñor Romero, ¿no? Arzobispo de El Salvador. Vénganse, vamos, acompáñenme para acá, por favor. Vénganse. Bueno, pues estamos en esta universidad muy impresionante, llena de vegetación por todos lados. Podemos ver ahí el busto de Monseñor Romero, ¿no? Y la entrada de la iglesia. Miren, como pueden ver ustedes allá al fondo, tenemos la puerta y tenemos esas frases que dice: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. La frase de Monseñor Romero y de los sacerdotes jesuitas, que esta iglesia recuerda la muerte de ellos. Vénganse, vamos a ir al museo donde vamos a encontrar nosotros parte de toda la indumentaria y de todo lo que vivió Monseñor Romero en los tiempos de la guerra civil. Hay que entender muy bien que Monseñor Romero se ubica en medio de la guerra civil y de la no guerra civil. O sea, el asesinato de Monseñor Romero viene a comenzar aquello que va a terminar con la guerra civil. Vamos a entrar al museo. Acompáñennos, por favor. Vamos a entrar al museo. Vénganse, por favor. Miren, aquí tenemos los obispos que fueron perseguidos, algunos de ellos, y asesinados, y son considerados padres de la iglesia latinoamericana, ¿no? Aquí tenemos a Monseñor Romero, obviamente, estamos en El Salvador, pero también tenemos a Monseñor Gerardi, mártir de la verdad, de la paz de Guatemala, asesinado en el 98, Don Manuel Larraín en el 66 en Chile, Monseñor Enrique Angelini, obispo en Argentina, asesinado en el 76, Gerardo Valencia Cano, mártir de la justicia, obispo de Buenaventura en Colombia, en el 72. Monseñor Sergio Méndez Arceo, en el 92, que no fue asesinado, pero fue un gran mártir, perseguido, y fue obispo de Cuernavaca, ¿eh? Don Sergio Méndez Arceo. Tenemos también aquí a Monseñor Leónidas Proaño, profeta de los indígenas en Ecuador, en 1988. Don Samuel Ruiz, claro que sí, cómo no mencionar a este gran hombre, este hombre pastor
ejemplo de entrega, de servicio al pueblo indígena en Chiapas. Un saludo a San Andrés, a San Cristóbal de las Casas. ¿Cuál San Andrés? San Cristóbal de las Casas. Mis respetos para don Samuel Ruiz. Monseñor Roberto Joaquín Ramos, mártir de la honradez aquí en El Salvador. Y Monseñor Arturo Rivera Damas, del Salvador también, en el 94. Tenemos los padres considerados de la Iglesia Latinoamericana. Vénganse, miren. Y vamos a ver aquí un mosaico dedicado a esos sacerdotes asesinados y entregados y perseguidos por la verdad. Aquí la tenemos. Vamos a pasar a la sala de los mártires. Vénganse, por favor. Quiero mostrarles todas estas imágenes que nos hablan de las reliquias de Monseñor Romero. Aquí se conservan sus vestimentas de él, pero también de sacerdotes que fueron asesinados. Todo esto es una recopilación de la vida de Monseñor Romero y también de otros sacerdotes que en los tiempos de la... Hagan de cuenta que hubo la revolución civil de El Salvador, ¿no? El gobierno civil contra el pueblo. Entonces, ¿quién se puso en medio a defender al pueblo? La Iglesia, encabezados al principio por Monseñor Romero, pero fue asesinado. Entonces, los sacerdotes de a pie, los religiosos, los laicos, los catequistas, fueron los que se pusieron las pilas y empezaron a defender y a protestar contra todos los abusos que existían. Y vamos a encontrar acá, miren, vénganse por favor. Les voy a mostrar a ustedes aquí unas fotos. Aquí las tenemos, de cómo iba vestido Rutilio Grandi, sacerdote que fue también asesinado. Y aquí tenemos su liturgia, que era llamado breviarium en la antigüedad, ¿no? Y tenemos su cuaderno, su evangeliario, su bolsita, con lo que andaba el vestido, su cajita donde celebraba la misa. Y aquí tenemos la lista de todos los sacerdotes que fueron asesinados. Ese Rutilio Grande es el primer sacerdote asesinado el 12 de marzo de 1977 con un niño y un anciano. Comienza el asesinato de sacerdotes y una mayor represión para el país y para la Iglesia. Aquí tenemos sacerdotes y laicos, mujeres, ancianos, jovencitos, que fueron perseguidos desde 1977, tenemos hasta 1984, pero esto va a seguir, ¿eh? Aquí tenemos una caricatura de lo que estaba pasando, ¿no? Monseñor Romero, y aquí los obispos, los sacerdotes, la gente, los soldados y Cristo, ¿no? Hasta cierto punto una manera muy gráfica de narrar la muerte y la resurrección de Monseñor Romero, ¿no? Él dijo, si yo muero, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Bueno, pues gracias a Dios hay algunas reliquias de Monseñor Romero. Aquí tenemos el báculo, ¿no? El báculo que toma el obispo, que es el encargado, la autoridad en la diócesis. Tenemos su vestimenta original. Allá arriba dice Monseñor Romero, en una etiquetita, es su vestimenta de obispo, como Monseñor Romero. Y aquí tenemos también nosotros diferentes fotografías de Monseñor Romero siendo sacerdote, siendo obispo, siendo arzobispo. Y algo muy interesante, miren, aquí, vengan a ver, tenemos el escapulario que él traía de la Virgen del Carmen. Ya ven cuánta gente me dice que para qué el escapulario. Él traía su escapulario cuando murió. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980, si no mal me equivoco. En la Iglesia de la Divina Providencia, un poco antes de la consagración, en misa, por mucho odio al hombre que defendía, al hombre que defendía al pueblo. Él quería mucho al pueblo y decía que él iba a dar la vida si era necesario para que su pueblo tuviera paz, Monseñor Romero. Aquí tenemos parte de sus vestimentas que se conservan. Este era el Cristo de las Limpias. Así se llama, que era un Cristo propiedad de Monseñor Romero, a la que él le tenía mucha devoción. Y también en la guerra civil estuvieron estas mujeres,
algunas de ellas religiosas, consagradas. Ahí tenemos la Biblia que utilizaban, su vestimenta de ellas, las hermanas. Tres de ellas fueron violadas, siendo consagradas, fueron violadas, fueron abusadas y fueron asesinadas y enterradas vivas por la guerra civil. Unas de ellas eran de origen estadounidense, y es cuando Estados Unidos voltea para acá y dice, ¿qué está pasando? Hay muchos abusos aquí. Y así fue, ¿no? Y aquí tenemos parte de lo que se encontró en todas estas masacres. Aquí tenemos las masacres que existieron, las conocidas. Hubo muchas más, pero estas hubo testigos. De Sumpul, 600 personas, 617 en la quesera, y la masacre del Mozote, que es la más fuerte, de 1,000 personas, donde fueron asesinados niños. Se dice que de los 1,000, más o menos 200 eran niños de 0 a 12 años, que fueron, aparte de masacrados con armas, aventados para arriba para que explotaran en el piso. Imagínense nomás el odio. Monseñor Romero fue el principio de esta guerra. Él veía venir esta guerra, pero él hizo lo posible por detenerla, incluso hasta dar su propia vida. Por eso hoy es reconocido como un gran hombre. Pero también hubo religiosas, y también hubo muchos sacerdotes y laicos, personas comunes que dieron su vida por la causa de defender la paz salvadoreña, de la que hoy ellos tanto gozan, gracias a Dios. Miren, aquí tenemos estos sacerdotes que también fueron asesinados: Joaquín López y López en el 89, Juan Ramón Moreno en el 89 también, Ignacio Ellacuria en el 89, Amando López también en el 89, Segundo Montes, Ignacio Martín Baro en el 89. Estas eran pertenencias de ellos. Tenían aquí su agenda, sus libros, su cáliz, su estola, todo pertenencia de ellos, ¿no? Y es una masacre tremenda la que sucedió en El Salvador. Por eso, Monseñor Romero es el ídolo del pueblo salvadoreño, como un líder de la paz, ¿no? Él, claro que tenía amigos en el poder, pero también tenía el pueblo. Entonces, él trataba de lidiar, de mediar lo más que se pudiera. Pero llegó el momento que la Guardia Civil, o sea, el gobierno, lo mandó a asesinar. Y lo asesinaron celebrando misa, fíjense nomás, en la Iglesia de la Divina Providencia, que vamos a ir en otra ocasión a mostrarles. Vénganse, por favor. Bueno, y seguimos viendo todos estos documentos de los sacerdotes jesuitas asesinados. Aquí tenemos, eran españoles algunos, eran americanos también, eran salvadoreños. Aquí tenemos la Universidad de Madrid, la Universidad de Comillas, sus credenciales para ingresar al Salvador, de estos sacerdotes que dieron su vida por Cristo. Aquí la vestimenta de uno de ellos. Y también tenemos cómo quedaron cuando los quemaron, cuando los asesinaron. Quisieron desaparecer todo. Y ahí tenemos las fotografías. Tenemos también estas Biblias baleadas. Miren cómo un balazo cruza la Biblia, ¿no? Y los libros. Este es un libro de griego también. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar? Libro empapado en la sangre de Juan Ramón Moreno, los sacerdotes. Esa mujer, eran las únicas que estaban cuando llegaron a buscar a los sacerdotes, y a ellas también las mataron simplemente por estar en el lugar equivocado. Aquí tenemos la sangre de los sacerdotes. Miren, vengan por favor. Aquí tenemos la sangre que cayó sobre esa paja del padre Amando López, Ignacio Ellacuria, Segundo Montes, Ignacio Martín Baro, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López. En algunos es tierra, otros era pasto, donde se recogió la sangre de ellos. Obviamente ya no está ahí, desapareció, pero ahí está. Y aquí tenemos su vestimenta que ellos tenían. Algunos de ellos no estaban ni siquiera vestidos, se iban a bañar, estaban en descansando en su casa, preparándose para seguir. Y miren lo malo que va a pasar, ¿no? Aquí tenemos los reconocimientos por Morten a ellos por haberle dado paz a este pueblo salvadoreño. Y bueno, pues vamos a continuar con otra explicación. Vénganse, por favor.
encontramos en los jardines de la universidad, donde en el año de 1989, esto que acabamos de ver ahí en el museo, sucedió en este jardín que está circulado, donde vamos a ver muchos rosales. Fíjense que la guerrilla del Salvador defendía al pueblo y el gobierno o el ejército pues quería oprimir al pueblo. Entonces hubo esa confrontación. ¿Quién sale perdiendo? El pueblo. Unos son cuidados por la guerrilla, otros son acosados por el ejército. Entonces es como un fuego cruzado, ¿no? Y Monseñor Romero, él venía a venir esto. Según los estudiosos dicen que Monseñor Romero, antes de lo que le sucedió, era hasta cierto punto muy serio, pero había quien lo animaba y le decía: Monseñor, anímese a denunciar, a explicar, a hablar de lo que está pasando aquí. Y Monseñor se le quitó lo serio y empezó a denunciar y dio su propia vida por la paz del Salvador. Entonces se dice que los sacerdotes jesuitas, que eran los maestros y el rector de la Universidad Jesuita del Salvador, fueron asesinados en este jardín. Junto con ellos, otras dos hermanas que estaban dormidas ahí. El ejército entra alrededor de las 2 de la mañana a este lugar y mata a estos sacerdotes que vemos aquí nosotros y a estas hermanas que también... Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Ellacuria, Celina Ramos, Julia Elba, Segundo Montes, Armando López e Ignacio Martín Baro. Venían principalmente por Ignacio Ellacuria. Él era el rector de la Universidad del Salvador y estos otros eran sacerdotes y consagradas también y laicas al servicio de Dios. Entonces, a las 2 de la mañana entran por ellos. Simplemente porque eran personas que defendían la paz en El Salvador y que defendían al pueblo y que enseñaban buscando la paz y no la guerra, ¿no? Ahí tenemos, este es el jardín exactamente. El ejército llega y toca la puerta de ellos de manera muy fuerte y salen y los sacan aquí, los ponen boca abajo y los golpean y los acribillan con armas. Eso que vimos allá dentro de su sangre es lo que fue recogido aquí de donde quedaron sus cuerpos tirados. Los vecinos hablan de que antes de que fueran asesinados, ellos estaban escuchando cantos y salmos, rezos de los mismos sacerdotes. Ahí tenemos los nombres, el 16 de noviembre de 1989. Vénganse por favor, vamos a ir a la iglesia. Ya les mostramos la iglesia, pero vamos a ir a la iglesia que ellos tenían. Hoy en día sigue habiendo aquí jesuitos, ahí está la placa, ahí la tenemos, ¿no? Sigue habiendo aquí jesuitas y siguen dando un gran ejemplo de servicio a Dios y a la iglesia, un gran servicio. Y bueno, pues es un lugar muy hermoso este, pero pues lleno de un gran misterio por lo que aquí pasó. Es el amor a Cristo, el amor a Dios de estos sacerdotes y de estas mujeres que fueron acribillados en ese jardín. Simplemente por el odio y la incomodidad de alguien que predicaba la paz. Vamos a entrar a esta habitación. Vénganse. Esta fue la habitación de Elba. Sí, yo le comentaba a sus compañeros. Muy bien. Que Elba y Sena fueron encontrados en esta área. Fueron encontradas acostadas ahí. Sí, tiradas, lastimosamente. Ese cuarto se mantiene intacto, igual como estaba, solamente se retapizaron los sillones. Por obvias razones quedaron muy manchados. Se cree que detrás de este mueble, ¿verdad?, como fueron encontradas aquí, fueron asesinadas acá. Se cree que esa parte de la pared tiene sangre. Rastros, el rastro de bala, ¿verdad? Tiene los orificios de la bala, ¿verdad?, que por discreción se ha mantenido de esta manera, ¿verdad? Ellas dos. Sí, ella es Celina, ella es Selva. Ella acababa de terminar el primer año de bachillerato, que generalmente acá, primer año de bachillerato es alrededor de 16, 17 años. Entonces ella acababa de terminar el primer año cuando la asesinaron. Vea, Elba sí estaba mayor, ella era cocinera. Y fue el ejército, es lo más difícil de entender. Lastimosamente, sí, porque la verdad que Ignacio Ellacuría sí tenía unas críticas muy fuertes hacia el Estado en aquella época. Así es. Entonces, pues yo les comentaba cuando estábamos allá, cuando estábamos en la sala de mártires, yo les comentaba que a ellos les apuntaron hacia la cabeza, ¿vea? A pesar de que sí, su cuerpo sufrió maltrato,
pero ellos les dispararon a la cabeza a modo de matarlos porque ellos venían a matar sus ideas. Así es. Por eso es que ellos están tan desfigurados. Sí, la guardia nacional. Gracias. Después de estar en estos lugares tan crueles donde 6 sacerdotes fueron martirizados y 2 laicas, 2 mujeres, nos queda una gran enseñanza de que pues, cuando uno levanta la voz se agarra uno de muchos enemigos. Yo tengo enemigos por predicar, pero no lo dejaré de hacer, porque primero está la voz de Cristo, la voz de denuncia, la voz de lo que estamos haciendo mal. Gracias a Monseñor Romero por tener la valentía de predicar, de decir y de enfrentar lo que el pueblo de El Salvador estaba viviendo. Una guerra civil muy cruel, de muchísimas muertes, algunas cuantificadas, otras ocultas. Gracias a la Universidad de El Salvador, de los Padres Jesuitas, donde pudimos ver y conocer y sentir lo que aquí pasó. Nos deja una gran enseñanza. Hay que respetarnos, hay que tolerarnos, hay que ayudarnos y hay que entender que el que piensa mal, el que piensa diferente a mí, no está mal, sino puede ser una manera diferente y no por eso me tengo que molestar o tengo que agredir o incluso llegar a matar. Muchísimas gracias, Monseñor Romero, y muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos pronto en otro programa aquí en El Salvador.